Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues mira, me cogéis aquí haciendo almohada. Sí, almohada. Porque este fin de semana está en San Fernando y hacían falta las almohadas. Allí nos peleábamos con las almohadas que no veas. Vamos, pero a tortas limpias con las almohadas. Que no había almohadas. Y bueno, y resulta de que yo tengo aquí en mi casa un retiré de sofá mío grande que yo tenía, que era una esquinera. Retiré lo que era la esquina, me la traje para acá, para esta habitación. Y la esquina resulta de que tenía unos almohadones muy grandes. Y Nicole quiere lo que es la base del sofá, pero no quiere los almohadones. Digo, bueno, pues yo lo que he hecho ha sido que he cogido los almohadones porque tienen una guata muy buena, ¿vale, chicos? La guata es esta guata que tú estrujas y vuelve otra vez a suser, ¿vale? Es muy buena. Digo, bueno, pues voy a hacer las almohadas. A veces unas almohadas buenas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que también lo que he hecho ha sido, aparte, mira, he hecho estas almohadas chiquititas. He hecho dos. Te digo, son almohadas que vuelven a su estado normal. Esta almohada vale un dinero, ¿eh? Con esta guata. Y lo he cogido, ¿ves? Y lo he vaciado. Pero de todas maneras, los cacharritos estos, las funditas estas que le he quitado, las voy a lavar y las voy a guardar, muy bien guardadas, por si en algún momento quiero recuperar otro bercillón, pues le compro la guata buena y ya está, y lo vuelvo a rellenar. Pero yo no creo que se vaya a hacer porque Julie no quiere la esquina esa allí en el salón, ni aún. Porque no, porque se le ocupa mucho espacio y se agobia mucho. Y no lo quiere, y lo tiene aquí Nicole. Cara, Nicole ya lo veréis, no lo voy a enseñar porque lo está preparando, porque lo está fusionando para su canal, lo está poniendo súper bonito. Pero los cojines grandes le sobraban, chicos, no los quiere. Dice que le gustan mucho y que se agobia mucho. Y se queda más reducido, ya lo veréis. Y entonces, pues mirad, he hecho, ¿eh? De momento he hecho esta almohada. He hecho esta otra. Tengo estas dos almohadas. Una. Tengo esta otra. Dos. Y ahora estoy haciendo esta para la cama matrimonio de allí de una de las habitaciones de San Fernando. Allí. De una cama grande. O esta para la cama grande. Esta van a las tortas por ella. Porque la estoy haciendo y digo, madre mía. Es que es súper a gusto. Y bueno, también tengo unos cojines que he comprado también para allá para una de las habitaciones. Son los cojines son muy buenos, donde duerme mi Valentina. Y mira, son dos cojines de estos como de dositos. Entonces tengo ahí dos fundas blancas. Voy a rellenarla y después la funda con la guata la voy a meter aquí adentro. Tengo dos. Los cojines los he comprado en los chinos, chicos. Me han salido 3,5 euros. Tengo un par de ellos. Y bueno, pues ya está. He hecho de comer hoy unos macarrones, chicos, sin gluten. Qué cosa más buena. He cogido los macarrones, los voy a enseñar ahora para que lo veáis. Bueno, vamos a ir para allá y los voy a enseñar. Y ahora detrás de esto nos vamos a ir a IKEA, ¿vale? Porque tengo que comprar algunas cositas para este piso y algunas cositas para el piso de allí de San Fernando. Aquí obviamente no tengo muebles ni voy a comprar muebles, pero sí tengo que comprar algunas estanterías porque ahora vienen fechas muy señaladas que me gustan mucho, como Halloween, Navidad. Y hombre, a los de decoración quiero poner y como me quedo sin muebles. Dice Julio, bueno, pues te voy a poner dos o tres estanterías. Mira, esta es mi marido ya. Te voy a poner dos o tres estanterías ya para que puedas poner algunas cosillas. Y estupendo. El arbolillo de Navidad lo pondremos. Pondremos también, quiero poner la ciudad de Navidad. En fin, algunas cosas. Os voy a enseñar los macarrones. Voy a comer. Hoy tengo aquí a mi. Voy para comer. Tengo a mi Julie, a mi hijo Aarón, a Nicole con sus dos amigas y yo. Entonces os voy a enseñar. He hecho los macarrones, los he hecho sin gluten. No tenía ganas de ponerme a hacer las comidas. Así que lo he hecho sin gluten, chicos. Bueno, pues lo voy a enseñar y nos vamos a IKEA, ¿vale? Yo voy a comer aquí a comprar las cosillas y así vemos lo que necesito. Hola, Yuri, estoy grabando. Uy, Yuri, te da tiempo, ¿eh?, de ponerte fresquito. Joder, no me tocado. Oh, verdad que es una calor que no ves. Bueno, pues venga, vamos a ir a la cocina, que voy a enseñar la comida y ahora nos vemos en IKEA, chicos. Bueno, chicos, pues mirad, aquí tengo los macarrones. Mira qué bueno, son sin gluten. Y lo que le he hecho ha sido, le he puesto el agua de cocción, le he puesto una hojita de laurel, he puesto un poquito de aceite de oliva y le he echado un poquito de esto, mira, de caldo de caldo de pollo. Esto viene suelto, no es pastilla, ¿vale? Viene suelto. ¿Veis? Viene suelto. Que por cierto ya no tengo, tengo que comprarlo. Con una pizca de sal y una hojita de laurel. Y después su tomate frito y queda chico de bueno. Ahora te toman en la niña y le van a echar más tomate. Yo voy a echarle ahora mismito, le voy a echar el atún y queso. Y no veáis. Salva mucho una comida de esta. Y más hoy que tengo prisa, tengo muchas cosas que hacer. Bueno, corazones, pues venga, nos vemos en IKEA. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí en IKEA.
Estamos mirando la opción porque como tengo tan poco espacio para poner la visita de noche allí en el piso de San Fernando, estamos mirando la forma de ver algo así más estrechito. Pero al final, yo qué sé, chicos, no encajamos con nada. Julio ha dicho la opción de poner una estantería de esa, pero en vez de ponerla en el frente del cabecero, ponerla en un lateral a cada uno. Pero yo como que tampoco lo veo. Entonces os voy a contar. Un momentito, pues se me ha perdido. Me ha pillado unas cajitas de madera muy chulas para que haga efecto de... Aquí está mi Julie. Está trabajando. Mira, chicos. ¿Veis? Me ha pillado estas cajitas de madera para ponerla así, Julie, o así. Como quepan. Como quieras. Para ponerla tipo de mesita de noche. Es que el hueco que tenemos es muy estrecho. Muy estrecho, muy estrecho, chicos. Hemos cogido también una cajita para organizar, roja, muy bonito. Usted ya sabe que yo soy fan del rojo. Y ahora estamos mirando aquí los armarios, porque Nicole quiere armario, pero los quiere de espejo, chicos, con puertas de cristales. Y es que son muy parecidas a las que yo tenía ya aquí en el otro lado, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis? Entonces no lo sé. Estoy buscando los armarios de esquina a ver lo que miden. Mira, chicos, esto es lo que quiere Nicole, ¿veis? Quiere los armarios así, con puertas de cristal. Porque ella tiene unos pocos armarios, no sé si son 3 o 4, dependiendo de las medidas. Y el central los quiere en cristal y con luz. La verdad es que son muy bonitos. A ver, quiero buscar uno de esquina porque ella coge una esquina. Aquí están los de esquina, ¿ves? Que está la esquina. Claro que este te pone aquí el precio de lo que vale la composición entera, que son una esquina, uno de 1 metro y otro de 50. Y la esquina de aquí está muy bien, chicos. Fíjate la capacidad que tiene esto. Un montón. Mira. Es que esto, mira, Yuri. La silla. ¿Estás cómodo? Mira la capacidad que tienen los armarios de esquina. Súper bien. ¿Qué hace? Pues eso, tu hija, yo creo que nos entra uno de esquina y dos de 1 metro, chico, pero tampoco, mira, este tiene la luz también, ella quiere luz. Y esto también para poner los chalecos, los pijamas, la sudadera, que está súper bien, chico. A mí este color me gusta un montón, Dios, me encanta, y no sé qué color es, ¿vale? No me preguntéis porque no sé qué color es, yo lo veo entre un beige así tirando... Me he confundido. Un bebé tirando así marroncito claro, yo qué sé. Verdoso. No me sale. Si estuviera aquí mi Valentina me lo decía del tirón. Que se sabe todos los colores. Se sabe todos los colores. Bueno, voy a seguir, chicos. Ya tengo que... Julio, tengo hambre. Vamos a tomar unos chocolates con churritos, ¿vale? Vamos a pagar ya, vámonos, cariño. Voy a coger las estanterías que tengo que coger para colgar. Y poco más. Mira, este espejo también lo quiere Nicole. Le encanta, chicos. Le gusta un montón, pero está entre este y otro. No tiene ni idea de cuál elegir. No sé, qué lámpara más bonita. Pasa que estas lámparas dan muy poca luz, chicos. Dan muy, muy poca luz. Aquí te dan muchas ideas. Cariño, aquí te dan muchísimas ideas. Mira las literas. Estos Reyes Magos le van a pedir a mi Valentina unas literas que eran unas muy parecidas como que tenía mi Nicole cuando chica. Pero eso está en la parte de los niños, chicos. Yo creo que la parte de los niños ya me la he pasado yo. Estaba muy bien. Pues esa misma la quiere mi Valentina y mi Vanessa. Así que en casa de los abuelitos se lo vamos a pedir esas literas. Espera, mamá, yo creo que estamos aquí. Ah, mira, estamos los de los niños. Igual os enseño las literitas que quiere mi Valentina. Mira, bebecito. Estos son perezosos, ¿eh? Zorritos. Ah, no, son zorritos. Son zorritos, chicos. Bueno, a ver si encuentro la... Ah, mira, está aquí la litera, chicos. Lo voy a enseñar un momentito. Esta es la litera, ¿os acordáis? Que tiene, ¿veis? Tiene también aquí para meterse abajo. Los que me siguen el canal, os tendréis que acordar de cuando Nicole era pequeña que tenía esta literita. Lo que pasa es que esto lo tiene también de otras maneras para vestirlo. Hay mucha gente, ¿vale, chicos? Entonces, pues, mira, ¿veis?
Pues esta se la van a echar a mi Valentina, los Reyes Magos en casa de los abuelos. Mira, esta mesa también la tiene mi Nico. Ay, me acuerdo un montón. Qué bonita. ¿Qué? Pero son muy grandes, Cari. ¿Qué? Como la caja, claro, pero son muy grandes. Muy grandes. Ya, ya, ya. Bueno. Estoy buscando porque tiene mi Nicole unas estanterías sin estrecha y necesito unos cajones finitos, pero yo no sé si esto lo habrá ya o no. De unas estanterías, chicos. No sé, no sé, no sé, no sé. Y los de estos, qué chulos son. Para organizar lápices. Y organizar cositas, ¿verdad? Pero lo veo yo, para los lápices lo veo muy bajito. No lo veo yo viable. Ahí se doblan todos los lápices. Voy a ver si encuentro eso que quiero, chicos. Bueno, chicos, pues mira, al final hemos comprado 4 cajas organizadoras que me he confundido por medida. Tengo que ir 2, tengo que ir por 2 más. Y estoy aquí debatiendo con mi Yuri a ver quién va de los dos. Y ninguno de los dos tenemos ganas. Esperemos que no haya en la parte de organización haya. No tengamos que volver para atrás. Me he pillado al final las 2 cajitas estas que le han gustado ahí para la mesita de noche. Y estos organizadores por una estantería que tiene mi Nicole. Para ponerla, ya la veré en su canal. De momento esto, entonces tengo que ir por las tablas. Pero las tablas, pues estoy aquí en la cafetería, chicos, porque voy a tomar un chocolatito con churros. Tengo un montón de ganas. Y ahora ya vamos por las tablas y nos vamos para casa. Porque he venido por, vamos, por lo justo que necesitaba, por lo que necesitaba, chicos. A ver las cajitas estas. Bueno, ya viene el camarero. Uy, qué hambre tengo, chico. ¿Qué hambre? ¿Qué qué? ¿Va por agua, cariño? Bueno, pues nada, chicos. Voy a tomarme el chocolatito este. Voy a ir por las estanterías que me hacen falta. Y nos vemos dentro de un ratillo. Y si no nos vemos ya, pues nos vemos en el próximo vídeo. Besote. Bueno, chicos, pues mira, hemos comprado un cepillito, parece césped, pero es súper duro. Yo creo que para limpiarme la junta del cuarto de baño y la placa de ducha va a venir súper bien. 2 euros me ha salido, chicos. Hemos comprado bolsa de congelación, que viene en 2 tamaños. Viene tamaño de... estos son, ¿vale? Esta es una. Y... un momentito, Yuri, no me va el carro, cariño. Voy a enseñar a los amigos a ver si puedo. Y aquí están las otras. Si unas son más chicas, otras son más grandes. Hemos comprado una rejilla. Cariño, no me mueva el carro. Espera, venga. Ahí. Unas rejillas, ¿veis? Es para un mueble que nosotros tenemos, que yo le he enseñado. 2 cojines, los cajones rojos estos para organizar, una estantería súper grande, unas escuadras para agarrar las estanterías, que estas estanterías vienen con sus propios agarres a la pared, porque son de las que son invisibles, no se ven las escuadras, pero yo prefiero ponerla porque voy a poner peso, ¿vale? Y estas otras 2 también súper largas. Y estas han sido nuestras compras de Ikea, chicos. Ahora lo vamos a ir a casa a montar el chiringuito, ¿no? Ah, porque te hice una foto para que quede chulo en la portada. Bueno, chicos, pues nada. Que te hice una foto, digo. ¿Para que quede chulo en la portada. Así mismo. Venga. Venga, un besote. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ahora. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows.
no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Bueno chicos, pues nada,
os he presentado un poquito de mi rutina que yo hago diaria. Es verdad que lo que habéis visto es un poquito menos de lo que habitualmente yo vengo haciendo. Yo hago un poquito por la mañana y un poquito por la tarde-noche. Llevo una semana tan solo que he empezado este tipo de ejercicio en la silla. Y bueno, pues mi fisio le pregunté, pero usted sabe que yo estoy un poquito no, estoy muy limitada. Entonces no puedo hacer todo lo que quisiera hacer. Pero bueno, esto pues supuestamente me debe de venir bien, ¿vale, chicos? Llevo ya una semana, hoy ya son 8 o 9 días los que llevo y la verdad mi cuerpo no se ha quejado. Resultado, pues todavía es muy pronto, todavía no sé, no lo veo todavía, no he visto en mi cuerpo los resultados. Yo espero, ni tampoco he visto, lo he visto malo, es decir, ni lo he visto bueno ni lo he visto malo. Ahora mismo acaba de empezar, pero por lo menos yo pensaba de que me iba a atacar un poquito, me iba a doler mi cuerpo, no iba a poder, no. La verdad es que no, chicos. Entonces quiere decir que mi cuerpo lo está aceptando bien. Tengo varias rutinas, esta es una de ellas, tengo varias, no es la misma. Ya lo he dicho, no sé si lo he dicho, hago un poquito por la mañana y un poquito por la noche para no esforzar tanto mi cuerpo. Por la mañana hago un poquito a caminar, no mucho, media hora, tres cuartos de hora caminando, a paso ligerito, no, ustedes saben, a plan de paseo, no, sino paso que el cuerpo vea que está. Y después me vengo, me desayuno, en fin. Ya iré contando mis rutinas, ¿vale, chicos? Yo espero que me si queréis. Y me podía acompañar en estos ratillos. Ya os he dejado un poquito lo que voy haciendo. Según vaya siendo más nuevo, lo voy enseñando. Y si me tengo que poner en mi vídeo, pues hacer un poquito, pues nada. Yo no tengo ningún problema para que ustedes por las mañanas. Y yo sé que muchos de ustedes vais por las mañanas y otros por la noche. Yo por la noche también lo hago. ¿Qué hora? Pues por la noche suelo hacerlo. Ahora en verano, ahora en este tiempo que todavía hace calor, ¿vale? Pues sobre las. Antes de cenar, sobre las 8, 8 y pico, así, lo hago. En invierno por la noche un poquito antes. Por la mañana lo haré antes y por la tarde también lo haré un poquito antes. ¿Vale, chicos? Yo espero de que vaya todo bien. Y a ustedes también. Así que, bueno, un besote muy grande y nos vemos. Pues no sé si nos veremos dentro de un ratillo o nos vemos en el próximo vídeo. No sé dónde voy a encajar este clip. Ustedes saben, corazones, que mirad, nosotros muchas veces. Yo no hago, hago muchos clips, hago muchos vídeos, un momentito porque esté organizando una habitación o porque tenga que hacer cualquier cosa. Y los tengo todos guardados en una carpetita en el ordenador. Y después pues mi Julie pues, va encajando y muchas veces pues a él se le va la olla y te pone un sitio en el otro, otro, otro. Y yo digo, Julio, que esto no es así. Me dice, pues ya tengo editado el vídeo, pues ya no sé qué. Y digo, pues ya está. Si lo importante es estar con ustedes, ¿verdad? Y ves, ¿no? ¿Qué más da? Ya he dicho un montón de veces que mi contenido no es un trabajo. Pero obviamente ya siempre lo mismo, no a nadie le amargo un dulce, ¿vale? Pero que yo lo hago la mayoría es por placer, ¿vale, chicos? Porque me gusta estar con ustedes. Que eso, que lo importante es que estemos juntos, ¿verdad, chicos? Y la verdad es que me aportáis mucho y os voy a decir por qué me aportáis. Bueno, vaya pensando ya. Así que es verdad que muchas veces, aunque tengo una gran familia y hombre, tengo a mis hijos, tengo a mi hermana, tengo en fin mi nieta y todo, pero muchas veces el conectarme yo aquí, el estar con tantas personas, el interactuar, eso hace mucho, a mí me hace sentir bien, ¿vale, chicos? Eso es muy importante para mi desarrollo emocional también. Cada vez que me pongo a grabar mi Julie por la puerta. Así que cuando quiera algo, lo primero que voy a hacer es grabar, chicos, porque es que tiene un sensor que no vea, Julie. Me siento bien. ¿Qué pasa? Saluda a los chicos. Estaba haciendo aquí una. No, te tengo que agachar porque si no. Mira, sí, ¿ves? Porque si no, no te ve. Hola. Y le estaba enseñando la rutina de un poquillo de deporte. Y digo, de la vez que pongo a grabar, entra por la puerta. Voy a estar grabando todos los días y te voy a sacar a bonita todos los días. Sí. Bueno, pues nada, chicos. Un besote y nos vemos. Hasta ahora.